¿Estás aquí? Bien. ¿Qué ocurre, Sykes? Estoy bastante ocupado. Tú eres el que me dijo que te llamase antes de irme. ¿Encontraste la puerta trasera? Mira esto. Enhorabuena. Tendrás que enseñarme a usarlo por si luego tengo que sacar a Lily. Muy bien, pero este es el trato. Primero necesito que tú me ayudes a salir. ¿Ayudarte? Yo no sé nada sobre cómo funcionan estos ordenadores, Sykes. No es eso con lo que necesito ayuda. Pirateé el servidor para acceder a una zona restringida de STEM. Allí hay una vaina y la usaré para salir de aquí. ¿El problema? No hay corriente. Y también hay un puñado de esas cosas. El colapso afecta a las partes más profundas de STEM. Si reactivas la corriente y me despejas el camino, podré salir de aquí de una maldita vez. Una vez más, ¿qué gano yo? Antes de irme, te enseñaré a usar la vaina. ¿Qué te parece? Vale, quizá valga la pena intentarlo. Gracias. Llámame cuando esté despejado. No se preocupe, detective. No le dolerá. Thank you.
Bien, hagamos esto antes de que me raje. Abandonado. Da miedo. Solo tengo que ocuparme de lo que hay aquí abajo y reactivar la corriente. Sin munición.
Eso es. Será mejor que llame a Sykes. Gracias, tío. No lo habría hecho sin ti. ¿Seguro que esto funcionará? No, pero quedarme aquí no me hará ningún bien. A estas alturas hay que probarlo todo. Vale, todo listo. Cuando traigas a Lily, aquí hay un temporizador. Gíralo hasta un cuarto y después pulsa este botón. Te dará 60 segundos para subir a la vaina. Deberíais poder subir juntos. No lo sé, Sykes. Esto me da mala espina. Mira, tío, sé lo que estoy haciendo, ¿vale? Tal vez deberías demorar esto. Ayúdame a encontrar a Lily y encontremos juntos otra forma de salir. Te entiendo, tío. De verdad. Pero lo mejor que puedo hacer por ti es hacer funcionar esta vaina. Vale. Si tú lo dices. Deséame suerte, Sebastián. Gracias, tío. Te he dejado un regalo por ayudarme. Allá a donde voy, no lo necesitaré. Nos vemos en el otro lado, Sebastián. Se ha ido. Me pregunto si funcionó. Nuestros intentos de usar una vaina de STEM como puerto de salida de emergencia han fracasado. A pesar de una tasa de éxito... ...del 25%, se ha decidido abandonar la investigación. Uno de cada cuatro sujetos regresó con éxito. Los otros tres... dejaron de existir. Creemos que el otro 75% se ha perdido en un subnivel inexplorado de STEM. Un sueño dentro de un sueño. Del que no se conoce forma de volver. Debido al número de factores desconocidos, se ha abandonado el experimento. ¿Éxito del 25%? No arriesgaré la vida de Lily así. Espero que Sykes esté en el mundo real. Una oportunidad entre cuatro. Quizá tuvo suerte.
siento, padre. Le he perdido. No escuchas su llamada. El hotel está despejado, Hoffman. ¿Has terminado los ajustes? Estoy más que lista. Vale, te envío las coordenadas. Aquí lo tienes. ¿Qué es? Un estabilizador de campo portátil. O'Neill debió de trabajar en él antes de que Theodore le cambiara. Crea una pequeña zona de estabilización que debería mantener el fuego a raya. ¿Cómo de pequeña? Es una circunferencia tan grande como un refugio. Suficiente para protegerme. Bien, ¿cómo funciona? Eso es lo complicado. Se trata de un prototipo, así que es un poco temperamental. Tengo que manejarlo yo. Lo último que quieres que pase es que se estropee en un muro de fuego. No puedo permitirlo. Es demasiado peligroso. Igual que quedarse aquí si no puedes entrar. Además, estoy harta de esconderme. Solo vamos a lograr esto si trabajamos juntos. Es la única forma de salvar a Lily. ¿Y si necesitas un psicoanálisis de emergencia? ¿Quién te ayudará? Siempre sabes qué decir para convencerme, Hoffman. Claro que lo sé. Soy la psicóloga del equipo. Lo eres. Puede que quieras prepararte para esto. Cuando estés listo para irnos, dímelo.
Parece que necesita un poco de ayuda, detective. Siento que se está preparando para algo que teme. Solo tengo miedo de fracasar. Si eso ocurriera... Entonces se habrá sacrificado por una buena causa. Si me sacrifico, no habrá nadie para acabar esto. Sacrificarse significa haber perdido. A veces. A veces es lo que hace falta para completar la misión. Esperemos que no tenga que llegar a eso. ¿Cómo voy a dejarme bien las uñas si no para de interrumpir mi manicura? Sé que mi oficina es relajante, pero no es sitio para holgazanear. ¿Cómo voy a dejarme bien las uñas?